A continuación vamos a ver cómo el presidenciable en las últimas elecciones al Barcelona, Víctor Font, ha sorprendido hablando de la salida de Leo Messi del club y más noticias del crack argentino y de su equipo, del Paris Saint-Germain. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y del Paris Saint Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la ausencia de Leo Messi en este último partido del Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain debutó en la Copa de Francia y fue sin problemas como se suponía ante el Feignies Aulnoye de quinta división. Terminó siendo un 3-0 jugando como visitante en Valenciennes, con mucho público pero que se quedó con las ganas de ver a Lionel Messi, porque Mauricio Pochettino no lo convocó para este partido, aunque sí terminaron disfrutando del fútbol de Kylian Mbappé. La gran joya local jugó como si fuera un partido de Champions, hizo dos goles y generó un penalti. Mauro Icardi fue el otro ganador de la jornada porque aprovechó, le pidió esa pena máxima al número 7 y así pudo convertir su primer gol en 3 meses. El 9 rosarino también jugó como para pedir más pista, esa que perdió en los últimos meses y también por todo lo que vivió por su conflicto personal superado con Wanda Nara. Esta vez se mostró muy activo con un gol anulado de entrada, un remate al palo tras una gran pared con Mbappé y después sí, el tanto del desquite desde los 12 pasos, el primero suyo desde el 2-1 al Lyon el 19 de septiembre. El modesto Feignies, que va séptimo en la quinta división, aguantó como pudo y bastante bien gracias a sus arqueros. Ya le dieron la oportunidad a ambos y a Mauricio Pochettino este compromiso para pasar a 16avos de final, y tan desigual le sirvió para probar. Leandro Paredes y Sergio Ramos solo jugaron el primer tiempo sin complicaciones y hubo minutos para Xavi Simons, Eduard Michut, Ismael Gaby o el Chandaye Bisyabu de 16 años. Ángel Di María también descansó, pero lo vio desde el banco de suplentes y sin ingresar al terreno de juego. Si Pochettino decidió no poner a Messi para este partido es porque lo cuidó para cerrar con todo el 2021. El miércoles el PSG estará visitando al Lorient por la Ligue 1 con la idea de cerrar todavía mejor lo que viene siendo un campeonato en el que llevan 13 puntos de ventaja al Olympique de Marsella. Mbappé fue el autor de los otros dos goles. Este lunes cumple 23 años, superó los 50 goles en este 2021, llegó a 51, desempatando los 49 de Erling Haaland y solo quedó por detrás de Robert Lewandowski y su tremenda cifra de 69 goles. Messi queda más abajo con un total de 43. Por tanto, victoria plácida del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de un jugador local al finalizar el partido, hablando de la camiseta de Leo Messi y de Kylian Mbappé. Pese a la derrota en partido copero ante el Paris Saint-Germain, Romain Courtois, defensa de 26 años del Feignies Aulnoye, estaba como un niño con zapatos nuevos, y es que tras el pitido final fue en busca de su ídolo, Kylian Mbappé, y consiguió que este le diera su camiseta. Courtois, que jugó los últimos 25 minutos, lo explica así: es fantástico, soy aficionado del Paris Saint-Germain, nací en la región de París y he estado un par de veces en el Parc des Princes. Recuerda, tengo escalofríos en este momento, es simplemente fantástico, tengo la camiseta de Kylian, así que estoy muy feliz. Y añade cómo trató de convencerle y dijo: le recordé que yo, como él, también había estado en el INF Clairefontaine y enseguida me dio la camiseta. También quería la de Leo Messi, pero el argentino lo jugó y dijo: no pasa nada, tengo la de Mbappé, no hay nada mejor. Por tanto, el modesto jugador local prefería la camiseta de Mbappé antes que la de Messi. Vamos a hablar ahora del argentino, y es que Víctor Font ha hablado sobre su salida del Barcelona. El ex candidato a la presidencia azulgrana en las últimas elecciones afirmó
que si hubiese ejercido el cargo habría conseguido la continuidad del actual futbolista argentino del Paris Saint-Germain. Lo hizo en el programa Preguntas Frecuentes de TV3. Víctor Font fue el segundo en las elecciones celebradas el 7 de marzo, obteniendo 16.679 votos, el 29.99%, y quedando entre Joan Laporta, que obtuvo el 54%, y Toni Freixa, que obtuvo el 8.58%. Si se hace un símil con la política, el empresario podría ejercer el rol de líder de la oposición, algo que ha hecho en su intervención en el mencionado espacio de la televisión autonómica. Lo dijo así: yo estoy convencido de que se hubiera podido evitar su salida. De hecho, nosotros teníamos un plan para hacerlo, con un asado y basta, no era suficiente. Con el plan de choque que teníamos diseñado, que suponía rebajar la masa salarial de entrada en alrededor de 100 millones, haciendo una reducción en todas las estructuras profesionales del club, tanto en las deportivas como en las ejecutivas, nos daba un margen de maniobra para después negociar en cada uno de los casos según la estructura deportiva decidiese. Nos daba margen para intentar hacer que Messi se quedase. Seguimos hablando del Paris Saint-Germain, y es que podría salir otra joven perla del equipo parisino. El PSG ha adoptado desde hace ya algunos años la línea de combinar en sus plantillas auténticas estrellas y canteranos prometedores que terminen dando el salto al primer equipo. Véase los casos de Dagba o Kimpembe. Esta situación está llevando al conjunto francés a gobernar con puño de hierro en su país, aunque de momento se le resisten los títulos internacionales. No obstante, parece que es algo que tendrá recorrido en el tiempo. Sin embargo, ya se han visto casos de grandes futbolistas que han abandonado la entidad por un motivo u otro, como son Kingsley Coman, Christopher Nkunku o Moussa Diaby. Xavi Simons también estuvo cerca de ello, algo que no es del agrado del club. Tal y como señaló Gol France, el siguiente en coger la rampa de salida podría ser Édouard Michaud. El centrocampista, que renovó recientemente hasta 2025, no está contando con las oportunidades que a él le gustaría, motivo por el que podría forzar su salida este verano, precisamente en la victoria parisina de Copa ante el modesto Figueres. Este domingo disfrutó de sus primeros minutos en la temporada. Por tanto, estas son las últimas noticias del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!